Y ahora voy a tener el gusto de presentar a la doctora Virginia García Acosta. Ella tiene su doctorado de la Universidad Nacional Autónoma de México y actualmente se encuentra en el CIESA. Acaba de regresar y nos hace el honor porque realmente llegó ayer de haber estado en Alemania, ¿fue? En París y en Múnich, haciendo una estancia sabática, ¿sí? Y podemos decir que, bueno, sus principales proyectos siempre están enfocados a lo que es la reducción del desastre, ¿sí? Por ejemplo, ella tiene un proyecto de registros históricos de ciclones tropicales en la región Pacífico Norte, ¿sí? Y reducción de riesgos de desastre, prevención y resiliencia en un comparativo global. Ese fue su proyecto de estancia. Y tiene múltiples publicaciones: la construcción social de riesgos y el huracán Paulina, desastres agrícolas en México desde la época prehispánica y colonial. Y ella editó, o sea, bueno, no ella editó, ella publicó Los sismos en la historia de México, volumen 1 y 2, el volumen 1, junto con el doctor Gerardo Suárez, que fue nuestro ponente del lunes. También tiene estudios y múltiples folletos de estudios históricos sobre desastres naturales en México. Entonces, pues, le agradecemos infinito porque, como digo, vino, así se bajó del avión y se vino para acá. Así que le damos las gracias y, pues, Virginia, el público es tuyo. Gracias. Muchas gracias, al contrario, muchas gracias por la invitación. Qué gusto estar aquí en el Museo de Geofísica y estar aquí con todos ustedes interesados en escuchar estos temas. A lo mejor varios de ustedes se hacen especialistas en estos temas y de eso se trata, de animarlos y de que aprendan un poco más con estas pláticas. Yo titulé la conferencia así: grandes sismos en 500 años de la Ciudad de México y el impacto en la investigación histórico-social de lo ocurrido en 85, y ahora van a ver por qué. Yo me voy a sentar porque las imágenes muchas hablan por sí solas, pero mi voz se va a escuchar. Este es el contenido de la conferencia de hoy en la tarde. Vamos a tener 5 grandes temas. ¿Cuál era el estado del arte de estos temas? Sí, te voy a pedir, ¿sabes qué? Es que me voy a porque si no, no puedo hablar. Perdón, sí, perfecto. Entonces, ¿cuál era el estado del arte antes de 1985 en estos estudios históricos sobre sismos? ¿Cómo 1985 fue un detonador de una serie de cuestiones que les voy a platicar y cuáles fueron los primeros resultados? ¿Por qué es importante hacer catálogos históricos de sismos o de otras amenazas naturales? Y ahí les voy a platicar varios asuntos relacionados con ellos: cuáles son las fuentes que utilizamos, qué quiere decir un análisis histórico-social de los temblores, por qué son importantes los estudios comparativos y los estudios de caso específicos que nos enseñan, el trabajo interdisciplinario en este tipo de investigación es fundamental, y qué catálogos de sismos históricos conocemos y se deberían de conocer más. En cuarto lugar, hablarles del desarrollo de una nueva línea de investigación que surgió a partir de 1985 y del temblor del 19 de septiembre, y algunas cifras y detalles que encontramos en nuestra información histórica sobre temblores relativos a la Ciudad de México, donde siempre ha temblado y seguirá temblando. Entonces, primero, el estado del arte antes de 1985. En esa época existían básicamente dos tipos de catálogos históricos de sismos. Unos que habían sido producidos por sismólogos correspondiendo al periodo preinstrumental, al periodo instrumental de la sismología mexicana, es decir, el siglo XX, porque los primeros instrumentos son de fines del siglo XIX, y también aquellos producidos antes de ello, es decir, antes de que hubiera instrumentos que pudieran dar cuenta de la ocurrencia de un temblor. En el siglo XIX, ¿qué catálogos históricos de sismos tenemos para el siglo XIX? Pues fíjense que notablemente encontramos un buen número: el primero de 1837, el último en 1893, y cada uno de ellos
cubría un periodo diferente, pero aquí uno de los problemas que encontramos es que el nuevo catálogo incluía al anterior con sus virtudes y sus defectos. No hubo revisiones que pudieran actualizar o mejorar aquello. Y después ya en el siglo XX, antes de 1985, existían esos dos catálogos, el de 1963 de Figueroa y el de 1982 de Sánchez. Este es uno de los que les hablé antes, es un manuscrito que encontramos en un archivo en Guerrero, en el Archivo General del Estado de Guerrero, y este es el contenido para pues uno lo tiene que ir leyendo, ¿verdad? Es letra manuscrita porque es siglo XIX y hay que irlo leyendo, pero está muy detallado. Por ejemplo, ¿cuál era la luz esta, creo, verdad? Ah, pero creo que no sirve. Bueno, aquí te pone siglo XVI, aquí el año y aquí la descripción. En este año hubo un fuerte terremoto tal, 1508 y tal. Es muy detallado, es una belleza, pero es trabajosito de leer, como muchos de los documentos de archivo. Esta es otra página del mismo catálogo de Manuel Martínez Gracida. Entonces, ¿qué pasa? Esto es lo que existía. Ahí estábamos en 1985, y entonces yo digo que es un detonador, porque inmediatamente se empiezan a hacer cosas. Hubo varias iniciativas desde la academia, digamos, los investigadores, los interesados, hubo varias iniciativas después de los sismos de 85, digamos, al día siguiente. Hay una iniciativa muy importante del CIESAS. El CIESAS es una institución donde yo trabajo, sus siglas quieren decir Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social. Es un centro de investigaciones, parte del sistema de centros públicos de investigación del CONACYT, y se dedica a hacer estudios sobre antropología, historia, sociología, geografía, ciencias políticas, etc. Y hubo una iniciativa del CIESAS y del Colegio de Etnólogos y Antropólogos Sociales de qué es lo que deberíamos de hacer ante la ocurrencia de estos sismos desde la perspectiva de la antropología en particular y de las ciencias sociales en general, además de lo que hacíamos como seres humanos de ayudar y de contribuir. Y después, la tercera iniciativa, que empezó realmente bastante pronto, fue lo que yo llamo la mancuerna CIESAS UNAM, que fue lo que nos llevó a tener resultados muy ricos en un trabajo interdisciplinario. En el CIESAS, en mi institución, se llevaron a cabo estudios detallados desde diferentes disciplinas. Les voy a hablar con más detalle más adelante. Pero si los sismos fueron en 1985, ya en 86 y en 87 se publicaron los primeros resultados de investigaciones muy acotadas, de investigaciones de muy corto plazo. Los científicos en general hacemos investigaciones de más largo plazo. Aquí era necesario hacer investigaciones de corto plazo, tener resultados prontos y darlos a conocer. Y estos fueron de las primeras publicaciones que salieron. Después apareció este catálogo que se llamó Relación Histórica de Movimientos Sísmicos en la Ciudad de México, de María Concepción Amerlich, donde retomando un poco de los catálogos que ya existían del siglo XIX y este par del XX, hizo un recuento exclusivamente para la Ciudad de México. Y después aparecieron los primeros trabajos en los que ya me tocó a mí colaborar. Hace 30 años, pues yo estaba jovencita, muy activa. Y este fue el primero. Este libro lo titulamos Y volvió a temblar, porque buena parte de los documentos que revisábamos empezaban con esa frase, Y volvió a temblar. Entonces, por eso titulamos a nuestro libro Y volvió a temblar, cronología de los sismos en México del año 1 Pedernal, que fue el sismo más antiguo que encontramos, no datable, a 1821. Y la imagen resultó muy graciosa porque es un olin y un tlali, que al ratito van a saber qué es, y una representación de un sismograma. Entonces es una combinación. Después hubo un interés por el de parte del Departamento del Distrito Federal, hoy Gobierno de la Ciudad de México, en esa época era el Departamento del Distrito Federal, por financiar estos estudios, y entonces continuamos este pequeño trabajo con más investigación en nuevos archivos, bibliotecas, estudiantes, muchos estuvieron involucrados en este proyecto para poder tener un catálogo lo más exhaustivo posible y tratando de evitar los errores que se tenían
de aquellos que se habían hecho en épocas anteriores y que, como les decía, venían repitiendo y repitiendo errores. Hasta que se hizo el gran proyecto entre esta mancuerna pues muy positiva entre la UNAM y el CIESAS, y terminó 8 años después con la publicación de este libro. Yo quería haberles traído un ejemplar, pero no encontré. Es un libro pues muy grande, muy gordo, porque es un libro, tiene como 800 páginas, que incluye toda la información que encontramos sobre sismos en la historia de México, desde el año 1 Pedernal, que es en la época prehispánica, hasta 1913, que era un año que les interesaba particularmente a los sismólogos por las características del temblor ocurrido en ese año. Entonces, publicamos este libro, y a diferencia de los catálogos que generalmente hacían los sismólogos y que siguen haciendo, que tienen información muy precisa sobre día, mes, año, altitud, latitud, magnitud, intensidad, etcétera, y algunos otros datos, en este caso tomamos la decisión de que debería de ser una publicación para cualquier interesado en el tema. De manera que la información que aparece en este libro es exhaustiva. Todo lo que encontramos en cada archivo, en cada biblioteca, en cada hemeroteca que revisamos, aparece aquí. Entonces, no sé si aquí viene... Bueno, este es el índice general del libro, que tiene un estudio introductorio muy detallado de cómo se llevó a cabo esta investigación en estos 8 años, y después está dividido en periodos: época prehispánica y colonial, los sismos como actos de Dios, era la concepción de esa época, primera mitad del siglo XIX, el desarrollo de la interpretación científica, segunda mitad del siglo XIX, los sismos sí son fenómenos naturales, cuando se empiezan a reconocer, y ya en el siglo XX, de la sismología cualitativa a la instrumental. La información aparece de esta manera, es decir, para cada temblor aparece el año, abajo es el número de ficha, digamos el número consecutivo, el estado y el poblado, y después una serie de temas que se pueden encontrar dentro de cada una de estas fichas, que son textuales, por eso aparecen entrecomilladas, tal cual las encontramos en los archivos, y aquí abajo dice de dónde se obtuvo: Universidad Autónoma de Puebla, microfilmes, rollo 6. Entonces, ese catálogo puede ser útil, evidentemente, para un sismólogo, porque trae información sobre el temblor, que se destruyó todo, para el historiador, pero también para los arquitectos, porque están viendo a ver qué se cayó, cuándo se cayó, y en su caso, cómo se reconstruyó. Para las autoridades, porque ven, encuentran ahí la información de qué fue lo que se hizo en cada ocasión. Bueno, ha sido para los historiadores del arte, por ejemplo, porque es información muy detallada. A escala estatal, si yo les estaba hablando de generales, a escala estatal, antes de 85 existían dos trabajitos pequeños, una tesis de licenciatura y un trabajo del Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y Sistemas de la UNAM, que yo los tengo en fotocopia, pero que eran una especie de cronologías de Puebla, y este sí era de toda la República Mexicana. Después de 85 empezaron a proliferar los estudios, el interés por hacer cronologías estatales y algunas incluso locales. Por ejemplo, esto de dos colegas, Lautaro Ponce, el extrañado Lautaro Ponce, que hicieron un estudio titulado Zonas Sísmicas de Oaxaca, 1542-1988. Es decir, este catálogo ya es Oaxaca, exclusivamente Oaxaca. En 1986, Historia de los Temblores de Zapotlán, o sea, una ciudad pequeñita, pero muy donde ha habido temblores siempre, y el de 85 en particular fue muy fuerte. Zapotlán es Ciudad Guzmán, al sur de Guadalajara. Y Juan Vizcaíno, que era el cronista, pues hizo una cronología en particular en Zapotlán. En 94 se publicó este sobre específicamente sismos en el estado de Veracruz. Este otro es sobre Colima, Jalisco y Michoacán, es decir, el occidente de México, y todos ellos trataron de ir siguiendo un poco nuestra metodología, es decir, dar a conocer toda la información que se localizaba para que fuera el lector el que discriminara y el que eligiera la información que necesitaba usar.
¿Por qué son importantes los catálogos históricos? Quizás hasta ahorita más o menos les he dicho algo, pero ¿qué importancia tienen los catálogos históricos? Son catálogos de amenazas potencialmente destructivas, porque no todas son destructivas las amenazas, que puede ser un temblor, o puede ser un huracán, o puede ser una inundación, o puede ser una sequía. Todos están basados en fuentes primarias, es decir, fuentes de primera mano, y constituyen estos catálogos, sobre todo los que incluyen varios años, una fuente fundamental, en el caso nuestro, para el estudio histórico-social del riesgo y de los desastres. Voy a tocar estos 1, 2, 3, 4, 5, 6 temas como parte de la importancia de los catálogos históricos. Espero convencerlos de que son importantes los catálogos históricos, al final me los dirán. Y vamos a hablar en primer lugar de las fuentes. ¿De dónde bebemos literalmente quienes hacemos estos catálogos? ¿Cuáles son nuestras fuentes de información? Tiene que haber ciertos requisitos inevitables. Perdón que algunas de estas diapositivas están en inglés. Pero los requisitos indispensables para los catálogos preinstrumentales, es decir, cuando no hay un aparato que haya medido y que dé una medida, sino que la información que hay es toda textual, cualitativa, tembló mucho, poco, tembló, duró tantos minutos, duró, etcétera, todo era cualitativo, eran textos, eran relatos, narrativas. Entonces, ¿cuáles son los requisitos inevitables que tienen que ser homogéneos, continuos, complementarios y confiables? Y las fuentes, es decir, las fuentes tienen que ser homogéneas, continuas, que haya continuidad, complementarias y confiables. La información debe ser textual e igualmente tiene que tener estas cuatro características, y toda la información que uno obtenga, porque hay información también secundaria, de segunda mano, debe tener estos cuatro requisitos. ¿Cuáles son las fuentes? ¿Cómo diferenciamos a las fuentes? Se distinguen según su contenido en fuentes primarias, que son las de primera mano, de quienes vivieron el evento, y fuentes secundarias, que son aquellas de alguien que lo contó. Evidentemente son mucho más confiables las primarias, porque es alguien que vivió el evento en su momento. Pero las secundarias no son despreciables y muchas veces te llevan a fuentes primarias. Y con base en su origen, las fuentes son de archivo, como el manuscrito de Martínez Gracida que les enseñé, pueden ser bibliográficas, es decir, venir de libros, hemerográficas, venir de periódicos, o iconográficas, que son básicamente imágenes, y les voy a dar una probadita de cada uno de ellos. Por ejemplo, documentos de archivo, aquí tenemos un documento, hay que saber paleografiar para poder leer esta letra, la del siglo XVI, es complicadísima, agarras un documento y no sabes si es por arriba o por abajo. Este ya es del siglo XVIII y es mucho más claro. Y está, puse del lado izquierdo lo que dice, pero es bastante legible. Muy señor mío, en la ciudad de Guadalajara se experimentó la noche del 12 del corriente un temblor de tierra que comenzó a las 7 y duró hasta el amanecer con intervalos, causando algún estrago en edificios, pero no desgracia en personas, porque éstas desampararon sus casas al primer sentimiento, etcétera, etcétera. Entonces, esta es la de fuentes de archivo. Las fuentes bibliográficas provienen de toda esta gran variedad de orígenes, códices, algunos prehispánicos y otros coloniales, crónicas, que las hacían soldados y sacerdotes, historiadores de la época, diarios de sucesos notables, viajeros extranjeros que venían, y los que venían de lugares donde no temblaba, bueno, para ellos un temblor que para uno puede ser chiquitito, para ellos eran unos temblorzazos tremendos, efemérides o almanaques, científicos de la época, estos catálogos y cronologías que ya existen, o inclusive ya de especialistas, historiadores del siglo XX y científicos del siglo XX. Dos fuentes bibliográficas muy importantes, por ejemplo, de cronistas e historiadores que les puedo mencionar, es la Monarquía Indiana de Torquemada y la Historia Antigua de México de Francisco Javier Clavijero, que tienen información sobre temblores. Las fuentes hemerográficas son los periódicos, y los periódicos en México empezaron en el siglo XVIII, pero muy, muy esporádicos. Hubo en 1740, en algunos años, eran quincenales, semanales, hacia fines del siglo XVIII, otros años hubo periódicos, pero el primer diario mexicano data de 1805.
¿Qué quiere decir diario? Que empezó a aparecer todos los días. Entonces ya puedes tener una información mucho más, con más continuidad. Pero curiosamente, el primer periódico que existió en la Nueva España, que se llamaban Hojas Volantes, porque era una sola hojita y las repartían por la calle, fue precisamente sobre un terremoto, sobre el terremoto de Guatemala en 1541. Ahí es el tipo de letra que les digo, que a ver si alguien se anima y levanta la mano y lo quiere leer, porque le va a costar bastante trabajo. Y es Hojas Volantes, el primer periódico dio cuenta de un temblor. Estos ya son periódicos del siglo XIX, donde son impresos y donde la información era bastante, conforme pasa el tiempo, va siendo cada vez más detallada. Este del 9 de diciembre de 1845, por los periódicos de Puebla, vemos que el ligero terremoto que se sintió en esta ciudad el jueves 27 del pasado a las 3 menos 10 minutos de la tarde, se sintió en aquella ciudad precisamente a la misma hora. Entonces, esta es la información que encontramos en periódicos. Las fuentes iconográficas, es decir, imágenes, son muy lindas, pero no dicen mucho, pero son muy bellas, y en muchas ocasiones hemos encontrado información que a lo mejor no teníamos de otro tipo de fuentes. Estas han sido muy, muy ricas en algunos archivos en particular. Nosotros hemos trabajado en los archivos de todo el país, de todas las zonas sísmicas del país, evidentemente asesorados por los sismólogos, los que nos decían, pues, de Río Catán ni vayas, porque no vas a encontrar nada, no va a haber. Pero fuimos al Archivo General de Indias, precisamente el IPGH nos financió unas becas para poder estar unos meses en el Archivo General de Indias sacando información. Y bueno, las fuentes iconográficas son sobre todo exvotos. Los exvotos o tabletas votivas, que son algunas que ustedes habrán visto en algunas iglesias, es un agradecimiento que la gente hace a alguna deidad por haberle hecho un favor. Son muy frecuentes aquellas relacionadas con accidentes o enfermedades. Entonces está un exvoto donde dice gracias a la Virgen de Guadalupe o a San Toribio o a San José porque me curó de la enfermedad fulana, y entonces hacen un dibujo. Son muy populares. En algunas ocasiones en el siglo XIX había inclusive talleres especializados en hacer exvotos. Entonces quien tenía dinero iba y pedía que le hicieran un exvoto. Entonces claro, son pinturas mucho más bien hechas, y generalmente en la parte de abajo traen relatado qué pasó. Este sobre una naufragio, y entonces invocaron a la Virgen de Guadalupe, y entonces el exvoto es el naufragio y una imagen de la Virgen de Guadalupe. Este es otro, como se dan cuenta, este es mucho más popular. Este es hecho en casa, digamos, y está dando las gracias, en este caso también de la guadalupana. Dice, teniendo yo con doble L mi casa en un hoyo a 6 metros de profundidad, y habiendo caído un aguacero tan fuerte y granizo muy grande, que entró el agua tanto del techo y la calle, y le pedí a la Santísima Virgen de Guadalupe que calmara la agua, y me lo concedió, doy el presente, México, fecha tal. Esos son el tipo de exvotos que trabajamos. Me encontré una maravilla en la iglesia de San Francisco, en Real del 14, con todos, son como 4 paredes llenas de exvotos, y recientemente en la Catedral de Marsella, de Nuestra Señora, también tiene un montón de exvotos, pocos sobre desastres, pero hay lugares escondidos en diferentes partes que ofrecen exvotos, e inclusive han sido motivo de publicaciones que recogen, y son publicaciones muy, muy hermosas que traen esta información. De los temblores no hay muchas, pero justamente porque es esta información tan rica, y porque de por sí los desastres es un tema no tan fácil, los hemos utilizado como portadas de nuestros libros para ilustrar con exvotos, en el caso de estos dos catálogos, temblores, y en el caso de otro catálogo al que no me voy a referir en detalle hoy porque es sobre fenómenos hidrometeorológicos, usamos exvotos para las portadas porque son como más lindos, ¿no? Los sismos aparecen en los códices mexicanos, tanto en códices prehispánicos como en códices coloniales tempranos. Esta presencia de los fenómenos naturales siempre ha inquietado a la humanidad, y sobre todo cuando hay leyendas o mitos que relacionan la presencia de estos fenómenos naturales con algún suceso nefasto que pueda traer problemas.
Entonces, por eso había una preocupación de parte de nuestros ancestros mexicanos de registrar todos estos fenómenos. En particular, la leyenda de los cinco soles, que algunos de ustedes habrán leído sobre ella en la escuela, que se llaman Anales de Cuautitlán, nos habla de que el mundo había pasado por varias eras, que fueron terminándose por algún fenómeno natural. La primera se terminó por el sol de agua, el día 4 agua, y hubo un diluvio, que esto coincide con esta general, el diluvio universal. El sol de tigre, que fue acabado el mundo por la presencia de tigres feroces, el sol de viento, que acabó el mundo por vientos, y el sol de lluvias, que terminó el día 4 lluvia, con lluvias de fuego, que lo lee uno como erupciones volcánicas. El quinto sol, que es en el que todavía nos encontramos, es el sol de los movimientos y terminará por destrucción por terremotos. Esa es la leyenda de los cinco soles, y por eso había un interés en particular en la época prehispánica por registrar los fenómenos naturales que acaecían, y en particular los temblores, precisamente por la idea que había de que el mundo iba a terminar a causa de terremotos. Estos son los códices y anales que revisamos para nuestra investigación de los temblores en la historia de México. Los anales se llaman anales porque iban dando cuenta de lo que ocurría cada año, y algunos códices no necesariamente son anales, sino incluyen temporadas más amplias. ¿Cómo se representa pictográficamente un temblor? La escritura pictográfica es la que ustedes ven en estos códices. No son dibujitos caprichosos. La escritura pictográfica es una escritura. Todo tiene alguna razón de ser: la forma, el color, la ubicación. Y encontramos, para poder representar temblores, encontramos dos elementos, dos pictogramas. Uno es el de Oli, o movimiento. Ustedes han oído la sala Olin Yolistli, que es vida y movimiento. Bueno, Olin quiere decir movimiento, y está representado por ese glifo. Y Tlali, tierra, que está representado por ese glifo, que tiene diferentes lecturas por parte de los especialistas, como si fueran franjas de tierra con semillitas. El asunto es que cuando encontramos estos dos elementos combinados, Tlali más Olin, tenemos un tlalolin. ¿Y qué quiere decir? Movimiento con tierra quiere decir temblor de tierra, terremoto. Y encontramos al olin en ocasiones arriba de tlali, en ocasiones en medio y en ocasiones completamente dentro. No hemos podido determinar exactamente, inclusive con los geofísicos sismólogos, si se tratará de intensidad, si se tratará de profundidad, pero como no es caprichosa la escritura pictográfica, esto algo tiene que decir, y estamos por trabajar. Tlalolin aparece en el centro. El olin en el centro tiene o esta imagen. Esto quiere decir sol, es decir, fue un temblor de día. Esto quiere decir el ojo de la noche, es decir, este fue un temblor nocturno. Los temblores generalmente vienen asociados, o los fenómenos que ocurrían, asociados con lo que se llaman cuadretes cronológicos, que son los que dan cuenta de la fecha en la que ocurrió. Pero pues ellos tenían su propia cuenta, y la cuenta era utilizando cuatro imágenes y estos circulitos, bolitas, desde el 1 hasta el 13: casa, conejo, caña, pedernal. 1, 2, 3, 4, el siguiente sería 5 casa, 6 conejo, 7 caña, 8 pedernal, 9, 10, 11, 12, 13. De manera que el siguiente empieza con 1 conejo. Si ustedes multiplican 13 por 4, les da 52, que es el ciclo que duraba en la época prehispánica. Como para nosotros un siglo, para ellos un ciclo de 52 años. Cuando se terminaban esos 13 por 4, volví a empezar, uno casa, dos conejo, etc. Bueno, esto, en la época que nosotros hicimos esto, pues no había como tan elaborados sistemas de cómputo. Ahorita sería muy fácil que le metes y le dices, a ver, 1400 tal, ¿qué año era? Pues el 4 conejo, te lo diría, ¿no? Pero
Ya está establecido que el año uno conejo, uno casa era 1441, por lo tanto es fácil saber, pero nos encontramos con un problema, que no todos los pueblos mesoamericanos empezaban la cuenta el mismo día. Es decir, no para todos, el uno casa es 1441, entonces eso nos descompone un poco el asunto, pero con eso hemos trabajado. Ahora les voy a enseñar cómo aparece. Ah, aquí hay otra cosa muy, muy interesante. Podemos encontrar un tlalolín solito, o a veces encontramos dos tlalolín ligados, o tres oli con un tlali. Entonces la lectura, por ejemplo, del doctor Suárez es anoptafrasilísimo, este es precursor, sismo y réplica. Y estos sí son dos separados, me dice, pero estos son... Pero bueno, esas son lecturas que habría que cotejar. Lo que pasa es que como esta información es para época en que no tenemos textos escritos, pues no siempre tienes los elementos para poder comparar. Este es el que tenemos del año 7 Pedernal, y así aparece exactamente en el códice. Esto viene, la mayoría viene de un códice que se llama Telediano Remensis, y son muy chiquitas las imágenes, pero yo afortunadamente tenía un papá que era dibujante, entonces me hizo el favor de dibujarme todos y los podemos tener en un tamaño mayor. Entonces la lectura de este sería: en el año 7 Pedernal hubo un temblor de tierra nocturno y corresponde al año de 1460. No habría información de otro tipo para saber que en 1460 tembló. Y esta información sí es toda para el Valle de México. Otro ejemplo: en el año 9 Conejo, 1462, hubo un temblor de tierra, en este caso diurno. Este es el año 9 Conejos, 1462, esta lámina del códice ya está más elaborada y nos da la información no solo de la fecha y del temblor diurno, sino algunas otras cosas que ocurrieron, que los especialistas nos dicen tuvieron una batalla los de Michoacán y Jiquipilco, que es en el Valle de Matalcingo. Este año hubo un temblor de tierra. Estos pictogramas están relacionados con topónimos, es decir, te dicen el nombre del lugar, y el hecho de que traiga las espadas, y esto quiere decir lo de la guerra, y esto es el nombre de la persona, y si trae huaraches o está descalzo, quiere decir clase social. Es decir, hay una serie de lecturas que te permiten leer estas láminas. A nosotros nos interesa en particular el asunto de los temblores. Este es en el año 2 Caña, 1507, donde hubo un temblor de tierra diurno, pero aquí aparece otra imagen. ¿Cómo que será esa imagen? La de medio. La de medio. Esta es una estrella. Este es el sol que se está tapando. Entonces, un eclipse solar. Que ese sí está corroborado, que sí hubo un eclipse solar en 1507. En este año, en el año 2 Casa, 1533, la conquista, ya saben, 1519, entonces para esta época ya tenemos textos escritos por los españoles. En el año 2 Casa, 1533, hubo un temblor de tierra, pero también ocurrió algo más. Para leer los códices hay que saber náhuatl, porque esto está escrito en náhuatl. Me van a decir, ¿cómo está escrito en náhuatl si son pictogramas? Porque en náhuatl cometa se dice estrella cuyo humo sube al cielo. Entonces, por ejemplo, los primeros españoles que vieron esto dijeron, entonces es una cubeta con un agujerito y con unas flamas. Y así le ponían, ¿no? Pues no, porque no sabían náhuatl. Y el náhuatl es estrella cuyo humo sube al cielo. Y efectivamente en 1533 hubo un cometa. Aquí hay otro ejemplo, 1537, donde hubo también temblor de tierra, en ese caso nocturno. Y aquí hay otra manera de... manifestar un cometa, pero finalmente es estrella cuyo humo sube al cielo, y ya están los negros que se quisieron alzar y que los colgaron de lo que habla la glosa. Glosa se le llama a lo que se escribe en el códice como la lectura, digamos, desde la perspectiva en lengua castellana. Y resulta que nos encontramos unos ideogramas chinos de cometas que son muy similares, aunque en este caso tienen la cauda para abajo, ¿no? Pero también es, y la palabra china para decir cometa también es algo como estrella que humea.
Entonces, esta relación que tanto se ha discutido de una relación previa entre Asia y América, quizás por mar, estos elementos sirven como para considerarla, ¿verdad? Los casos de cometas y eclipses les interesaban particularmente porque sí se pensaba que eran como agüeros de males por venir, y estos son los años con eclipses o cometas, y solamente en 3 de los casos hubo temblor de tierra. Sin embargo, se mantenía esta idea de que cuando aparecía alguno de estos dos fenómenos, cometa o eclipse, habría un temblor. El segundo tema es la importancia de los catálogos históricos, el análisis histórico-social. Después de que terminamos el catálogo de los sismos en la historia de México, publicamos un segundo volumen que es la lectura por parte de un científico social de esos datos exhaustivos. Yo aquí traje un ejemplar que voy a dejar al museo, pero que pueden circular mientras estamos platicando, aunque hay que quitarle el papel porque... ¿Le quito el papel? Sí, por favor, para que lo puedan echar un ojo. Entonces, ¿qué es lo que incluye? Básicamente son 3 apartados, que es con toda esa enorme cantidad de información, revisamos cómo evolucionó el registro escrito sobre los temblores. O sea, desde los códices, que les mostré, hasta los escritos ya de principios del siglo XX, y cómo esta evolución da cuenta de una evolución científica también, y de una evolución del momento en el que se encontraban quienes redactaron estos. Entonces, por eso le pongo de Tlaloli a las escalas de Mercalli y de Richter. El segundo capítulo es cómo evolucionó el pensamiento científico alrededor de los temblores, desde las ideas aristotélicas de que en el fondo de la Tierra hay cavernas por las que corren aires que se calientan y que buscan una salida, y al encontrar esa salida provocan erupciones volcánicas o temblores, que se asociaban mucho a las concepciones providencialistas, es decir, pues los temblores los manda Dios, son un castigo divino porque nos hemos portado mal, entonces no hay nada más que rezar. A Alzate, que fue un enciclopedista, un ilustrado criollo mexicano, que empezó a se atrevió a decir que los temblores eran fenómenos naturales. Había que hacerlo con mucho cuidado porque si no llegaba la Inquisición y te quemaba con leña verde, pero donde se empezó a reconocer que los temblores eran fenómenos naturales, hasta llegar a Wegener, que fue el que lanzó la teoría de las placas tectónicas, reconocido muy tardíamente, porque lo hizo como en los años 20 del siglo pasado, y fue hasta mucho después que se le reconoció. Y esta evolución del pensamiento científico no es nada más un interés de curiosidad, sino que tiene que ver también con la realidad y con la cientificidad del asunto. Por ejemplo, en la época en la que se creía que los temblores eran enviados por Dios ¿qué haces? Pues te cruzas de brazos y rezas. Y ese cruzarse de brazos y rezar tiene varios productos. Uno de ellos es no trabajar en la prevención y no trabajar en el conocimiento de qué es un fenómeno como los temblores, si los manda Dios. Segundo, cómo se registran los temblores. Y en la época colonial encontramos que la medición, por ejemplo, de la duración de un temblor, ¿cómo se hacía? La gente no tenía relojes de mano, había un solo reloj a lo mejor en la plaza del lugar, y entonces los temblores se medían por rezos. Entonces aquí encontramos información que dice, ¿cuánto duró el temblor? Duró un credo. ¿Cuánto duró el temblor? Duró 2 credos. ¿Cuánto duró el temblor? Duró 1 credo rezado con devoción. Y es algo que hemos encontrado en México, en Francia, en diferentes lugares con diferentes tipos de oraciones y de rezos, pero eso te permite a ti pues medir cuánto te pones a rezar un credo, y entonces pues mira, duró tanto, ¿no? Pero o sea, cómo esta evolución del pensamiento científico se va marcando por lo que está ocurriendo en la sociedad en ese momento. Y el tercer capítulo es prevención y respuesta social, o sea, qué es lo que la gente hizo en diferentes momentos ante la presencia de un temblor, inmediatamente, un poco después,
¿Cuál fue la respuesta social, individual, colectiva, la del Estado, la de la Iglesia? ¿Cómo fue cambiando las procesiones masivas en la época colonial? ¿Y cómo esto, todo esto se fue cambiando ya en el siglo XIX con la separación de la Iglesia y el Estado? Es decir, todas estas respuestas tienen que ver también con un contexto. En Venezuela se han hecho estudios también muy detallados, históricos y antropológicos, a partir de catálogos históricos de temblores que se han publicado en esta revista geográfica venezolana. Y, por ejemplo, este historiador francés, Gregory Kellet, también ha trabajado los temblores de Francia y publicó este libro de los temblores en el siglo XVII y XVIII, y él le llama El nacimiento de un riesgo, cómo fue naciendo un riesgo y qué es lo que se fue aprendiendo a hacer con base en esta información histórica. Y yo, por ejemplo, les quiero comentar que gracias a la información que tenemos en nuestros catálogos, hemos podido llegar a decir que los sismos no son fenómenos naturales y que los sismos no necesariamente son desastres, que tenemos que distinguir entre sismo y desastre. Y un ejemplo es este: los sismos del 7 y 10 de abril de 1845, ampliamente documentados en nuestro volumen, uno de los sismos en la historia de México, con una magnitud estimada por los especialistas en 8.1 en la escala de Richter, dicen que quizás hasta más, y entre heridos y muertos en la Ciudad de México no tenemos noticias sino de 17 personas entre lastimadas y muertas. En el sismo de 1985, en la misma Ciudad de México, con la misma magnitud, hubo entre 6.000, según las cifras oficiales, y 20.000, las cifras más amplias, muertos. Entonces, como dice alguien a quien yo respeto muchísimo, que es Sinalomnitz, un geofísico del Instituto de Geofísica de la UNAM, que dice, ¿y entonces qué es lo que mata? ¿Los temblores o los edificios? Aquí hay otros trabajos, por ejemplo, esta fue una tesis de licenciatura en antropología en la que me tocó participar en Venezuela también, en donde hace estudios similares a los nuestros, comparando temblores en diferentes momentos de la historia venezolana, y que llega a conclusiones similares, comparando igualmente terremotos del siglo XVIII, del siglo XIX y del siglo XX. Y me parece muy interesante esta frase, dice: con gran verdad indicaron los aborígenes, es decir, los indígenas locales, que los españoles construían sus tumbas en lugar de edificar sus casas. Y entonces, Sinalomnitz, ¿qué es lo que mata? ¿Los temblores o los edificios? ¿Hoy o ayer? El tercer tema, los estudios comparativos. Comparativos entre diversas amenazas naturales, en espacios regionales distintos, con temporalidades variadas, es decir, en diferentes momentos, siglo XVIII, siglo XIX, siglo XVII, y que dan cuenta de cambios, pero también de continuidades, algunas positivas y otras sumamente negativas. En estas publicaciones hicimos los primeros estudios comparativos en diferentes partes en México, y todavía en esa época les llamábamos desastres naturales, ya cada vez desechamos el adjetivo de natural. Y después empezamos a incursionar en América Latina y hacer estudios comparativos en diferentes países de América Latina, relacionando diferentes amenazas, no solo sismos, también huracanes o sequías, pero comparando qué es lo que había pasado en diferentes momentos y cómo había similitudes, pero también diferencias, continuidades, pero también cambios. Toda esta información, como son publicaciones de la red, una red de la que les voy a hablar al ratito, todas están en línea en una página que les voy a dar al rato. Este es un estudios que han hecho historiadores y antropólogos norteamericanos, tanto a Alessa Jones como Charles Walker, pero no pude bajar la portada para ponérselas aquí, que hacen comparaciones también en diferentes partes de América Latina, de estudios históricos sobre todo de temblores y de erupciones volcánicas, y en particular, dice, confrontando la catástrofe natural en la época de la Ilustración, del Iluminismo, que es este siglo XVIII, cuando se empieza a cuestionar si todo es divino y si se pueden estudiar de manera científica este tipo de fenómenos. Entonces hacen estudios comparativos que permiten avanzar.
estudios de caso, les voy a dar algunos ejemplos. Los estudios de caso es ir de la descripción, es decir, de toda esa gran cantidad de información que tenemos en el catálogo, a un análisis de esa información. Y de ese análisis a hacer propuestas teóricas y metodológicas dentro de las ciencias sociales para poder entender qué fue lo que pasó en diferentes momentos. Y tenemos este ejemplo de un estudio, les voy a mostrar nada más aquellos que me parecen muy buenos, el desastre de 1812 en Venezuela, que estuvo relacionado, este fue un temblor, relacionado con la independencia de Venezuela. Este que es de una antropóloga francesa, Sandrine Rebet, es antropología de una catástrofe, es un estudio de caso de estos deslizamientos que hubo en Caracas en 1999. Pero en el libro que ustedes tienen en sus manos hay dos estudios de caso de dos estudiantes mías que hicieron su tesis de licenciatura y una de ellas ya es doctora y ya tiene una vida muy, muy productiva. Un estudio de un temblor, el del 8 de marzo de 1800, con base en la información del primer volumen nuestro, del catálogo. Y el otro estudio fue de mediados del siglo XIX. Bueno, tomaron un plano de la época y mapearon en aquella ocasión a mano, ahorita ya sería muy fácil todo con computadora, para ver por dónde había pasado la onda sísmica y dónde había habido daños menores o mayores en el caso de ese temblor, y después cuál había sido la respuesta de la sociedad, que fue muy, muy relacionada con la religión y con todo. Estábamos todavía en plena época colonial. El otro estudio de caso es el de América Molina, un sismo ya en la segunda mitad del siglo XIX, ya en plena separación iglesia y Estado, y cómo la reacción de la población es muy, muy distinta. Se empiezan a hacer sociedades de ayuda mutua, se empieza a juntar dinero, es decir, ya la sociedad reaccionando de otra manera, ya no nada más la iglesia, pero también ella hizo un vaciado de toda la información detallada, con cada una de las fichas, la calle fulano de tal, en la esquina con tal, se cayó un techo, en la calle perengana de tal, junto al patio de no sé qué, se cayó toda la casa. Entonces hizo una clasificación en ruina, cuarteadura, daños menores. Y entonces está toda esa información y es clarísimo por dónde pasó la onda sísmica. Este es la Alameda. El trabajo interdisciplinario, que como les dije en un principio, es absolutamente necesario en este tipo de investigaciones. Pero, ¿qué es lo que quiere decir interdisciplina? Interdisciplina, transdisciplina, se le llama de diferentes formas, pero quiere decir que científicos de diferentes orígenes trabajen de manera conjunta. No es fácil, pero se logra. Y estos resultados son una muestra de que se logra. La interdisciplina puede ser entre especialistas de una misma ciencia, es decir, especialistas, por ejemplo, de las ciencias sociales, geógrafos y antropólogos y sociólogos y economistas y politólogos trabajando entre ellos, que también nos peleamos, tampoco es tan fácil, o bien entre especialistas de diferentes áreas, científicos sociales con científicos exactos y naturales, con sismólogos o con climatólogos, que a mí me ha tocado trabajar con todos ellos y ha sido experiencias riquísimas, yo no sé si he tenido suerte, pero... Por ejemplo, dentro de los mismos científicos sociales, las primeras publicaciones que les platiqué del CIESAS, este fue el resultado que sacaron un grupo de lingüistas y el libro se llama Una lectura del sismo en la prensa capitalina. Lo que hicieron los lingüistas fue ir a leer entre líneas, ir a los periódicos y leer qué es lo que decían los periódicos de cada día, en diferentes periódicos de cada semana de después del 19 y 20 de septiembre. Entonces el análisis es el que hacen los lingüistas. Este ya les platiqué, de los historiadores, los antropólogos, que lo titularon De la cama a la calle, sismos y organización popular, porque se pusieron a trabajar todo como fueron surgiendo organizaciones populares, algunas tan importantes como la CONAMUB, que después se volvió partido político, pero que tuvo su origen precisamente en esos momentos de organizarse popularmente en demanda de vivienda. Y después yo les decía a los que escribieron este libro que si le hubieran puesto el título al revés, sería un estudio de la prostitución en México, ¿no? A la cama a la calle. Y este otro que titularon Terremoto y Sociedad, en el que participaron especialistas en salud y enfermedad, fueron a ver cosas relacionadas con,
con la salud, sociólogos y geógrafos. Aquí hay un estudio muy interesante precisamente sobre Ciudad Guzmán. Se fueron a hacer trabajo de campo. Entonces, estos son diferentes científicos sociales como en estos estudios muy puntuales lograron colaborar. Yo les quería mostrar el caso de este estudiante mío que es muy brillante, pero me llegaron tarde las portadas de sus libros y ya las pude meter en el PowerPoint, pero que combina tres especialidades, periodista, historiador y antropólogo de la Universidad Colima, y él lo que ha hecho es algo que necesitamos muchísimo quienes trabajamos en desastres, enseñarles a sus estudiantes a comunicar qué es un temblor, a comunicar qué es un desastre, a comunicar, porque muchas veces los reporteros, primero, para empezar, confunden intensidad con magnitud, ¿no? Y no hacen la diferencia. Y de ahí para adelante, o sea, y generalmente llamativo y generalmente amarillista, cuando lo que debería de haber es una prensa que informara y que educara. Entonces, por eso me gusta mucho el caso de Raimundo. Y otro caso que les quiero platicar es el de este venezolano historiador y antropólogo como yo, que ha sabido combinar esta historia con la antropología, pero también con la sismología. Esta es su última publicación y trabaja mucho alrededor de los efectos que pudieron haber tenido los temblores en movimientos políticos y sociales de la época. Pero, por ejemplo, él ha trabajado en Fundisis, que es la Fundación Venezolana de Investigación sobre Sismos, ha trabajado haciendo con los registros que él saca de catálogos similares a los nuestros, pero ayudándoles a estimar magnitudes cuando no había aparatos, entonces ayudándolo. Y finalmente trabajó con el Instituto Nacional de Geofísica y Vulcanología de Milán en una primera etapa de un diseño de una cosa que se llama Global Earthquake Model, un modelo global de temblores, ayudándoles a determinar, de acuerdo a la información cualitativa, las magnitudes de temblores históricos. Entonces, estos son los casos también en que se trabaja entre científicos de diferentes disciplinas. Y un ejemplo que les quiero platicar, porque ese me tocó a mí directamente, fue del trabajo interdisciplinario virtuoso. Encontramos que el 27 de diciembre de 1568, siglo XVI, un temblor registrado en el suroeste de Guadalajara, en un área donde no se habían registrado temblores antes. La información vino de estos documentos de archivo locales y resultó que los sismólogos, en particular Gerardo Suárez y su equipo, fueron a colocar aparatos y me decían, hombre, no, está mal, tu información está mal. Y llevó los aparatos y resulta que era una falla activa no conocida. Como decimos ahora, si el gobierno mexicano hubiera ido al Instituto de Geofísica y le hubiera dicho, oye, ¿puedo poner una planta nuclear allí? Sí, hombre, no hay problema, ¿no? Pero gracias, o sea, no son divertimentos. Y de hecho lo publicamos este trabajo en esta revista, que para los especialistas en estos temas es una revista muy afamada, y cuando a mí me revisan en el SNI o cuando revisan los especialistas en ciencias sociales me dicen, publicaste en Tectono, Juan. Nos tienes que explicarles que es un trabajo interdisciplinario. Y yo di los datos. Y fue tan genial porque no. Fue en un archivo de unos franciscanos donde encontramos estos datos, que mi alumna esa Isabel Márquez, Irene Márquez, fue y no la dejaban entrar y no la dejaban entrar. Y ella es muy bonitilla. Entonces platicó con uno de los franciscanos a la entrada y le dijo, oye, es que fíjese que queremos, pues la dejó entrar. Y creo que es de las pocas personas que han podido trabajar en ese archivo. Y ahí encontramos esta maravilla de ese temblor. Bueno, otros ejemplos, aquí aparece Ramón Zúñiga, de un trabajo que hicimos para el IPGH sobre peligro, la parte mexicana de peligro sísmico en América Latina. Y bueno, aquí tenemos a dos sismólogos, a los dos, ¿no? Un ingeniero como es Mario Ordaz y bueno, pues la historiadora antropóloga. En los sismos en la historia de México que ustedes tienen en su mano, quien hizo el prefacio fue un geofísico, Sinalomnitz, que ya lo he citado varias veces. Y un ejemplo también de este trabajo interdisciplinario es la creación misma de esta red, la Red de Estudios Sociales en Prevención de Desastres en América Latina, que fundamos en 1992.
y en la que participaron especialistas de diferentes orígenes, ingenieros, geólogos, de ciencias sociales diversas, y a la que se fueron sumando otros especialistas al paso de las décadas. Pero los sismos también han alimentado a otras disciplinas distintas, pero también muy ricas. En la literatura encontramos textos desde William Shakespeare hasta Juan Villoro, y ay, se me olvidó, iba a traer el libro de Arreola donde les iba a leer, pero bueno, se me olvidó, donde relata de Ciudad Guzmán, un relato de justo del día que ocurrió. Este es del Rey Lear de William Shakespeare, escrito en 1605, en el que Edmundo, que era el hijo bastardo de Gloucester, un vasallo y servidor del Rey Lear, habla de que, si lo quieren leer con detalle, pero habla de cómo es posible que la gente crea que son las estrellas y el cielo y el sol los responsables de lo que están haciendo los humanos, que el ser humano debería de ser responsable por sí mismo y reconocer sus faltas. Luego los propios exvotos, ¿no?, que son tan... Ah, bueno, pero me olvidé de decirles, este es, yo se las recomiendo mucho, no es una novela, aunque está novelada, pero es un relato del temblor de Chile de 2000... ¿Del 2010 o 9? Que fue de 8.8 grados en la escala de Richter, y está muy bien relatada porque Juan Villoro, que es un excelente escritor y que lo deberían de leer, y director de teatro y tal, le tocó estar allí y relata, y hace un relato que yo digo, si yo hubiera encontrado uno de estos para mis textos del siglo XVIII, me hubiera vuelto loca, ¿no?, de alegría. Los exvotos, estos son unas cortesías que me dio Gerardo Suárez, que encontró por ahí por el mundo, y estas dos en particular son sobre temblores, un exvoto y una pintura que está en el Museo Internacional de Arte Folclórico en Nueva York. A lo mejor se las presentó él también, ¿o no? No. Habló solo del 85. Ah. ¿De qué aprendimos? Ah, del propio 85. Este es un santo que también los encontró él, y ahora yo en un pueblito ahí en Italia me encontré que hay una catedral en honor a San Emigdio y está toda llena de imágenes relacionadas con temblores. Y San Francisco de Borja, abogado de los terremotos, es un tema recurrente en nuestro catálogo, al rato les voy a enseñar otros ejemplos. ¿Qué catálogos de sismos tenemos en el mundo? Que eso también lo logramos ir recopilando después de 85. Este, que es el más antiguo que encontramos, en Francia en 79, en Perú en 81, todos ellos son catálogos. En Brasil, donde es un país aparentemente asísmico, hay un catálogo de sismicidad. Brasil, este es de Sudamérica, también con una temporalidad bastante larga, de Ceresis, Sismología Histórica de América Central, publicado en 99. Este, en el que participó también Rogelio Alteza, al que les platiqué, junto con José Gracias, que es sismólogo. Este de Venezuela, este otro de Colombia, y este, pues que nadie lo puede leer bien, bueno, ellos sí, porque está en chino. Aquí está el listado de los que existen. Yo les mostré algunas carátulas, todas las que mostré yo las tengo, y si alguien tiene interés, con mucho gusto lo puedo compartir, pero este es lo que existe en particular en América Latina, y habría que ver qué falta y qué es lo que habría que hacer, ¿verdad? El interés por los catálogos históricos de temblores, como ven, ha sido generalizado, y en el Instituto de Geología y Vulcanología de Milán tuvieron una iniciativa, dos iniciativas, para juntar especialistas de todo el mundo que habían hecho catálogos sobre sismos históricos y comparar las metodologías y sumar a las metodologías. Si nosotros no hubiéramos tenido el sismo de 1985, que fue este detonador, no hubiéramos podido participar en estas iniciativas, porque nadie más lo hizo. Y bueno, un homenaje también a Jean Fock, que fue uno de los precursores de la investigación histórica sobre
sobre temblores, que fue el responsable de la elaboración de una gran cantidad de catálogos en Europa, Asia, el norte de África y el Caribe. Les decía yo que los sismos de 85 fueron un detonador también en el desarrollo de una nueva línea de investigación que ahora llamamos historia y antropología de los desastres, y que ahora reconocemos que son procesos, no eventos, altamente complejos. Los desastres se caracterizan por ser multicausales, multidimensionales, y porque hay intersecciones de diferentes tipos y diferentes ámbitos, y que para poderlos entender tienes que trabajarlos a lo largo del tiempo. Entonces, los catálogos históricos son fundamentales, y aquí es donde la red que les mencionaba antes, esta red de estudios sociales en prevención de desastres en América Latina, se pudo formar porque coincidimos con intereses similares, especialistas de diferentes partes de América Latina, y en todos los casos interesados a partir o de una erupción volcánica o de un gran temblor en nuestros propios países. Y que hemos ido identificando uno que ahora se denomina el enfoque de la vulnerabilidad, en donde tenemos la convicción cada vez mayor de que los desastres no son solamente naturales, sino que hay un componente social muy importante en la ocurrencia de los desastres. Está el fenómeno natural, está la amenaza, pero el que ocurra un desastre tiene que ver con una intervención social. Esto que les digo tardó unos años, ¿verdad? Los desastres son entonces procesos resultantes de condiciones críticas preexistentes en las cuales la vulnerabilidad acumulada y la construcción que la sociedad hace de riesgos ocupan un lugar determinante, y por eso nos atrevemos a decir los desastres no son naturales. Y esta fue una de las primeras publicaciones de la red, que cumplió ahora ya 20 y tantos años, y que vamos a festejarlas para que entre en una reunión en Argentina. Son las publicaciones de la red, que como les decía es muy generosa, y la pueden encontrar todos en este link. Todas están en línea, todas están en texto completo, todas las pueden bajar. El rojo no se ve muy bien, es www.desenredando.org, y aquí están los Historia y Desastres en América Latina, los que les he venido platicando, pero hay muchos otros. Una investigación que se hizo en toda América Latina sobre el fenómeno del Niño. Sobre todo son estudios comparativos en diferentes partes de América Latina, donde, insisto, participaron ingenieros, geólogos, geofísicos, geógrafos, sociólogos. Es decir, este trabajo interdisciplinario fue fundamental en esto. Y bueno, llegamos a definir un concepto que se llama la construcción social de riesgos, que es con el que trabajamos en los últimos años, entendida como estas formas en las que la sociedad, en su interacción con los ecosistemas, construye contextos vulnerables y crea nuevas amenazas. O sea, la construcción social de riesgos es una construcción histórica. Se van construyendo los riesgos, y los catálogos históricos de amenazas dan cuenta de ello, y los desastres no son eventos, se materializan en un evento en un día particular, pero los desastres son procesos. Y pues la construcción social de riesgos, nosotros creíamos que éramos los que habíamos acuñado el término, pero resulta que no. Quien acuñó el término fue nada menos que Jacobo Rousseau. Hubo un temblor muy fuerte en 1755 en Lisboa, asociado con tsunami, y después un incendio en la ciudad de Lisboa que prácticamente la destruyó. Y estos dos hombres siempre tenían pleito y se escribían, y estaban los dos iluminados, los dos típicos productos del iluminismo y enciclopedistas, pero le manda decir Rousseau a Voltaire: la gran mayoría de nuestros males físicos son obra nuestra. Teniendo en cuenta el caso de Lisboa, hay que considerar que si no hubiera habido 20.000 casas de 6 o 7 pisos, y que si los habitantes de esta gran ciudad hubieran estado mejor y más ligeramente distribuidos, el daño hubiera sido mucho menor, y quizás incluso nulo, como si nadie hubiera ocurrido. Entonces, ¿de quién es el copyright del concepto de la construcción social de riesgos? Pues de Rousseau. No es nuestro. Sí.
De la fundación de la red, varios de sus miembros pasaron a ser parte de este organismo de Naciones Unidas que se llama Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres, que han ido desarrollando cada 2 años, desde 2009, un reporte global que se llama Global Assessment Report, para asesorar a los gobiernos, porque es un organismo de Naciones Unidas, qué es lo que hay que hacer relacionado con los desastres. Y en estos informes está metida esta idea de la construcción social del riesgo, y poco a poco hemos podido ir interviniendo en los resultados que se han ido dando en el Global Assessment Report 2009-2011. Estos están todos también en línea en la página de Naciones Unidas, en la página en particular de la Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres. El último fue presentado ahora en Ginebra, y donde hay una insistencia en que, si bien hay que atender y monitorear a las amenazas naturales, temblores, huracanes, etcétera, lo que hay que hacer es trabajar en el desarrollo, porque se construyen riesgos y siempre los más afectados son los más pobres. Entonces es un problema del desarrollo y del manejo que se ha hecho del capital en el mundo entero. Ahora, ya para terminar, algunas cifras y detalles sobre la Ciudad de México y sus sismos a lo largo de los siglos, que deben de ser también enseñanzas. Aquí traté de hacer un recuento, de acuerdo a la información que tenemos, de cuáles son los edificios públicos que se dañaron en los temblores ocurridos en la época colonial y siglo XIX. Y si ustedes se fijan, la mayoría se fueron dañando más tardíamente que en el siglo, es decir, cada vez fueron construyendo peor, por decirlo de alguna manera. Aquí aparece, son edificios públicos, la Academia de San Carlos, la Alhóndiga, el Archivo General de la Nación, y hay algunos que se dañaron en varias temporadas. Esto es puros edificios públicos, pero si ven, la información es mucho más detallada hacia el siglo XIX. O sea, esto sería, la lectura sería, cada vez construimos peor. Los santos patronos que les contaba yo, este San Emigdio, que es muy, muy mencionado, pero los más populares, San Nicolás Tolentino, que es un santo también italiano, y alguien lo trajo, no hemos podido identificar exactamente cuándo llegó, pero en 1611 ya se le encomendó como santo patronio, fue muy mencionado. Y San José, curiosamente, más San Nicolás Tolentino que San José. Y San José empezó porque una vez tembló el día de San José, y entonces se le encomendó a él, pero luego volvió a temblar, entonces ya no lo nombraron porque no resultó suficientemente efectivo. Pero hay ciertos santos que son como los más favorecidos. Y estos otros son los daños en edificios eclesiásticos, también en la Ciudad de México. Y si ustedes se fijan, el año de 1845 aparece con mucha frecuencia, porque fue este temblor que les mencioné antes, que a pesar de haber sido de una magnitud estimada de 8.1, tuvo 17 entre lastimados y heridos, pero fue un temblor sin duda muy fuerte, igual que el de 1800, pero el de 1845 en particular. Y aquí les estoy poniendo nada más los de la Ciudad de México, los daños en edificios en la Ciudad de México, pero hubo uno en 1875 en la zona de Jalisco también, fuerte, importante. Estamos esperando una publicación de Gerardo Suárez precisamente sobre magnitudes estimadas de estos temblores históricos, de los más fuertes. Y para terminar, nada más mostrarles una imagen también del códice de Leliano Remensis, donde el año 7 Pedernal o 1512 fue un año verdaderamente complicado. Ese año tuvimos una granizada, que son unas nubes de las que están cayendo unas gotas con la punta dura, eso quiere decir granizo, donde hubo erupción volcánica. Insisto, los códices Helén en Náhuatl, y erupción volcánica en Náhuatl se dice piedra cuyo humo sube al cielo, y aquí una piedra cuyo humo sube al cielo. Estos son topónimos que nos permiten saber qué ocurrió, y ocurrieron o tres sismos, o precursor, sismo y réplica, pero sin duda fue un año muy movido. Y
Muchas gracias por su atención. ¿Alguna pregunta, comentario? Aquí hasta atrás, por favor. Si sabe usted cuántos catálogos aproximadamente hay en América Latina. Pues los que yo tengo registrados son los que aparecen en esta diapositiva. Este se va a quedar, este PowerPoint aquí, ¿eh? O sea, ¿cómo le hicieron para que se viera esto? ¿Dónde estaban los catálogos? Creo que es un poquito más abajo. La pantalla nos ha jugado con Gerardo en su borda y al final nos tocó. Sí, se va a quedar aquí, no sé cómo lo van a ver. ¿Quién fue el que me preguntó? ¿Tú cómo te llamas? Soy Poncho. Ah, Poncho. Aquí aparecen los que yo logré identificar. Prácticamente todos los tengo en mi poder y con copia en la biblioteca del CIESAS. Pero es Bolivia, Brasil, el Caribe, Centroamérica, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, que el de Chile, por cierto, lo hizo Sinaloa Mitz, Ecuador, El Salvador, México, Panamá, Perú y Venezuela. Esos son. Poncho, te estoy respondiendo y te pones a platicar. No, están anotando. Ah, están anotando. Vienen con preguntas, se me hace armada por su profesora. Y bueno, pues habrá que pensar en donde no hay que, cómo podría uno animar a hacer estas iniciativas. Yo ya di un salto y ya no estoy trabajando temblores desde hace rato. Estoy trabajando más bien huracanes porque me interesó en particular fenómenos recurrentes que sabemos cuándo van a presentarse, como los huracanes, de mayo a noviembre cada año, y estudiar históricamente qué es lo que la sociedad ha hecho ante la presencia de un fenómeno recurrente bajo la hipótesis de que las sociedades no han sido pasivas, sino que han tenido ciertas estrategias de las que deberíamos de aprender. Gracias. Por favor. ¿Crees que alguna vez se pueden llegar a predecir los sismos? Yo no soy sismóloga ni geofísica, pero de lo que he aprendido de ellos, no. O sea, no hay una cíclica sísmica muy clara, me corregirán los especialistas. Y lo que se puede saber es que hay, como en el GAP de Guerrero, que hay una cantidad de energía acumulada que da cuenta de que en algún momento esta energía va a ser liberada y entonces va a haber un gran temblor. Pero no se puede llegar a saber exactamente. Puede ser hoy, puede ser dentro de 20 años. Y estos catálogos históricos son los que permiten saber tener este tipo de información, que sabes cuándo tembló y dónde, y de qué tamaño, más o menos, para la época anterior a la instrumental. Por eso hay que estar listos. Por favor. ¿Cuándo va a editar el tercer tomo de los sismos en la historia de México? Eso le tenían que haber preguntado a Gerardo Suárez. Es que hicieron en el primer libro, hace una serie de tres. Sí. El primero era el catálogo, que ese también habría que completarlo porque se termina en 1913. Entonces yo tengo ya un montón de información, pero como ya me metí con los huracanes, alguien más, pero si alguien se anima, yo con mucho gusto asesoro. El segundo volumen es cómo lee ese material un científico social. Y el tercer volumen es cómo lee ese material un sismólogo, un científico. Exacto, y él ha avanzado mucho, no ha sido fácil, porque es calibrar y estimar magnitudes y todo. Tiene algunas publicaciones donde han salido, pero falta el tercero. Falta el tercero, si lo quieran. Gracias. ¿Algo más? Usted hace una comparación del sismo de 1845, en donde indica que nomás hubo 17 fallecidos. ¿Pero qué población tenía la Ciudad de México? Claro, o sea, eso, por eso es el argumento, o sea, que es lo que mata, no son los temblores,
si hay una concentración de población, si hay casas, como mandó decir Rousseau, mal construidas y con demasiados pisos, si hay una construcción de riesgos, entonces, por supuesto que los desastres son cuando ocurren, ¿no? Claro, la población era mucho menor. Sí, sí, sí. Muchas gracias. hay un sismo que se menciona en el primer tomo de los sismos en la historia de México, que es el de Todos los Santos, de 1894. Cuatro. 2 de noviembre de 1894. A los sismos les daban el nombre dependiendo del santoral, sí. Muchas veces, o dependiendo de, por ejemplo, el temblor de Santa Teresa, porque se cayó la cúpula de la iglesia de Santa Teresa la Antigua, entonces le conoció como el temblor de Santa Teresa, pero era muy frecuente que se les diera el nombre del santoral correspondiente, entonces el sismo del Día de Muertos. ¿Y de ese hay alguna magnitud estimada? No me acuerdo. Habría que preguntarle a ellos. Fue un temblor fuerte, pero no, según lo que ellos lograron identificar, realmente el grande, similar al de 1985, fue el de 1895. Y de ese no tenemos un estudio de caso detallado. Así es que el que se anime, están todos los datos y toda la asesoría con mucho gusto. ¿Algo más? ¿Han logrado determinar en sus estudios la diferencia entre sismos generados en tierra y en el mar? Por ejemplo, cuando uno empieza a estudiar la terminología maremoto, dicen que es un sismo que ocurre en el mar y un terremoto en tierra. ¿Ustedes con sus estudios han logrado descifrar algo de esa polémica? Pues hay información que les permitiría a los especialistas dilucidarlo, pero sí tenemos varios registros de tsunamis históricos, en el siglo XVIII en Colima, sí. Y en Michoacán, si no me equivoco. Pero como, o sea, maremoto, como maremoto es un temblor en el mar, ¿no? Exacto. Pero, no sé si tú podrías responder mejor. Pero con respecto a eso, en lo que han ustedes investigado, sí. ¿Han encontrado contundentemente que maremoto es un temblor y no un tsunami? ¿O no lo han encontrado? No, maremoto y tsunami serían. No, no es lo serían, mismo. Serían los temblores que ocurren en el mar. Okay. Pero lo que nosotros encontramos son las descripciones que la gente hace. Okay. Entonces, por ejemplo, hay una descripción de uno en Acapulco que es impresionante. Quien conozca Acapulco, que ha visto, bueno, está la playa, está la costera, está la plaza y luego está la catedral. Y hay un relato de que la ola cubrió la catedral. O sea, la ola, calculen que debe haber tenido unos 20 metros de altura. Pero esto otro yo creo que compete más al campo de los sismólogos. A ver, allá atrás. Una de las principales razones es porque no tienen oportunidades, porque no tienen opciones. Entonces se asientan en las zonas riesgosas porque no tienen otra opción. Uno de los ejemplos que tenemos de este tipo es los huracanes con la población maya. Si ustedes se fijan en dónde están las construcciones mayas prehispánicas, no hay una sola que esté a la orilla del mar, con excepción de Tulum, y está arriba. Entonces, hay estudios inclusive muy interesantes de cómo los mayas tenían absolutamente introyectada en su cultura la presencia de los huracanes. Era parte de su cultura, vivían, funcionaban alrededor de los huracanes, inclusive los aprovechaban. Y conforme se fue perdiendo esa relación hombre-naturaleza, se fue. Hay un colega también fundador de la red esta latinoamericana que se llama Gustavo Wilches Cho. Él es colombiano y ecólogo, y él dice que la madre naturaleza y que los ríos y todo, dicen, pero si yo siempre he estado aquí, el que llegó y se puso aquí fuiste tú, pero yo siempre he estado aquí, este ha sido mi curso, yo río, este han sido mis olas, yo mar, tú eres el que te has venido a poner en el lugar equivocado, y si se pone en el lugar equivocado es porque no tiene, en la mayoría de los casos,
opciones en otros lados. Aquí había levantado la mano y yo como Poncho. Mucho. ¿Se sabe desde cuándo se usan las voces de oscilatorio y transitorio? Nosotros la encontramos ya en el 19, en el siglo XIX, porque en el siglo XVIII, igual que las mediciones, por ejemplo, en el siglo XVIII se hablaba de fuerte, mediano, suave, muy fuerte. Hay unos que dicen que duró 10 minutos, imagínate, si hubiera durado. Pero las descripciones te permiten muchas veces identificar, porque dice, y se sentía como que daba vueltas, y se sentía como que brincaba. Entonces las descripciones te permiten identificar si fue oscilatorio o trepidatorio, pero los términos ya son desincrónicos. ¿Poncho? Hablando del mismo tema de por qué la gente se coloca en sitios de riesgo, ¿sabe usted si actualmente hay estudios para prevenir eso o gente revisando lugares? Pues lo que no hay son programas sociales que permitan evitar esto. Y es un poco uno de nuestros objetivos con estas investigaciones sobre huracanes, el tratar de identificar qué es lo que la población que vive en zonas donde han ocurrido huracanes y donde seguirán ocurriendo y donde ocurre cada año de mayo a noviembre, han hecho, y cómo estas soluciones, que muchas veces son muy locales y muy modestas, podrían utilizarse para desarrollar programas sociales ad hoc y poder que hubiera, por ejemplo, apoyos para quien construya su casa anti-huracanes, por decir, entonces que hubiera programas sociales apoyando esta población, pero los gobiernos generalmente quieren una solución igual para todos, y no es igual Yucatán que Baja California cuando en los dos lados hay huracanes, o Veracruz y Guerrero, ¿no? Tabasco. ¿Que haya? ¿Que vaya a ver? No, va a haber. Uno. Probabilidad, uno. Probabilidad, uno. Con certeza va a haber un temblor muy fuerte en la Ciudad de México, similar o mayor al de 85, por lo que les contaba hace rato. Hay una zona que se llama el Gap de Guerrero, donde no ha temblado en los últimos, yo creo que son 100 años, ¿no? Ciento y pico de años. Entonces la energía acumulada es tal que el día que se libere va a haber un temblor muy fuerte. Y muchos piensan o queremos pensar que si hay pequeños temblores se va a ir liberando energía y entonces el temblor va a ser menos fuerte, pero como es una escala logarítmica, pues ese es solo un sueño y no una realidad. Así es que por eso hay que saber qué hacer, y hay que prepararse y hay que aprender a vivir en un país donde hay temblores, donde hay huracanes, donde hay todo este tipo de fenómenos, que debemos de saber convivir con ellos y aprender como lo hicieron los mayas con los huracanes. Exacto, aprovechar el agua. ¿Y tiene, bueno, hay como un lapso de tiempo en el que puede ocurrir este terremoto? O mañana o dentro de 50 años, entiendo. Eso me estoy diciendo. Gracias.